Bien, vamos a examinar esta tarde el premio Jamil y su historia, que es relativamente breve. Y para comprender la forma en que se creó este premio, hemos de examinar la historia, a su vez, del Museo Victoria en Albert y de su colección de arte islámico, que data de principios de 1850, de la década de 1850. El Museo Victoria en Albert se creó como reacción ante una crisis. Esa crisis se inició porque Gran Bretaña fue el primer país en industrializarse y logramos grandes avances y muchos avances tecnológicos, pero no existía un Estado central fuerte que fomentara la educación en Gran Bretaña. De manera que cuando los franceses empezaron a industrializarse, el Estado, en ese caso, era más fuerte. Tenía un sistema más centralizado y fomentaron la educación para el diseño. De manera que alrededor de 1830 los industrialistas británicos vieron que estaban perdiendo la ventaja por lo que se correspondía al diseño industrial. Y en 1832 se dio una importantísima reforma en Gran Bretaña, que fue un momento en que por primera vez las nuevas ciudades industriales obtuvieron una representación en Parlamento. Entonces se pudo ver que los parlamentarios de las nuevas zonas empezaron a hablar de la educación de los nuevos diseñadores. No lo decían en esos términos, pero lo que decían era que el diseño industrial británico era muy malo, era mucho mejor el francés. Hablaban del tema y de resultas lo que hicieron fue crear una serie de escuelas de diseño. Esto empezó a funcionar a partir de alrededor de 1837. La principal escuela se hallaba en Londres. En 1851 tuvo lugar la primera exposición internacional en Londres, llamada la Gran Exposición. Fue un éxito enorme. Vinieron 6 millones de personas a visitarla y tuvo un gran efecto. Pero el público efectivamente estaba entusiasmado, pero las personas relacionadas con el diseño estaban deprimidísimas, estaban consternadas porque veían que no se había dado lo esperado dentro del diseño. Entonces este círculo estaba respaldado por el príncipe Alberto, el cónyuge de la reina Victoria, con lo cual pudieron lograr avances muy rápidos y también basarse en la exposición universal. Entonces lo que hicieron fue recolectar de las escuelas de diseño los objetos que se habían recopilado como modelos para los estudiantes y crear un nuevo museo. Inicialmente la colección se componía de material contemporáneo, luego incorporaron material de la exposición universal que les pareció bueno para el diseño y muy poco tiempo después, en 1853-54, empezaron a adquirir objetos históricos. Entonces, en este salto, en este movimiento para crear el museo, para reformar las escuelas, se encontraba una persona que para mí es mi héroe porque fundó mi colección, que es Owen Jones. Él era hijo de un peletero muy rico en Londres. ¿Qué tengo que hacer aquí? Dice el orador. Ah, aquí le tenemos, efectivamente. Este es Owen Jones, del Illustrated London News, donde aparece como uno de los héroes de la gran exposición. Owen Jones era la persona que más conocimiento tenía respecto del arte islámico en Bretaña en aquel momento, porque se había formado como arquitecto y luego había hecho una vuelta, un gran viaje. Había viajado a Grecia, a Constantinopla y al Cairo, y luego vino a España. Y naturalmente, los dibujos de Owen Jones y Guri de Alhambra son famosísimos.
Guri, a quien Owen Jones conoció en Grecia y que era un arquitecto, falleció, murió de cólera, pero Owen Jones continuó su trabajo y publicó obras sobre la arquitectura de la Alhambra, donde restauraron el color, porque el empleo del color era algo que les interesaba sobremanera y les parecía que respecto de la Alhambra había mucho que decir en este sentido. Entonces, en el momento de la gran exposición, Owen Jones era un destacado teórico del arte y se le encomendó la decoración interior del Palacio de Cristal, que fue un edificio excepcional de cristal y de metal. Aquí pueden ver un corte del interior que les da una idea de lo enorme que era. Aquí, bueno, la parte roja de los arcos que pueden ver en la mitad de la imagen, fue una opción por la que él se decantó. A la gente entonces le parecía bastante feo, pero el príncipe Alberto y Henry Cole, que fue el primer director, le tenían en muy gran consideración. Entonces, en 1852, cuando se abrió la institución, se invitó a Owen Jones a pronunciar las primeras conferencias llamadas lo verdadero y lo falso en las artes decorativas. Entonces, él aportaría los criterios para que la gente comprendiera lo que era el buen y el mal diseño. Entonces, él había llegado por sus estudios a creer que el arte islámico era el mejor arte decorativo, porque el tipo de decoración que se utilizaba en el arte islámico se adaptaba a la función del objeto y también a su forma, y no intentaba crear ninguna ilusión en cuanto a las imágenes. La bidimensionalidad de una superficie o el aspecto, la superficie curva de una superficie, se respetarían. Entonces, él, tanto en sus conferencias como en sus publicaciones, hizo una especie de propaganda del arte islámico, y de resultas, desde el principio de su andadura, el Victorian Albert empezó a recopilar arte islámico. Las naciones islámicas, de hecho, estaban representadas en la gran exposición. Aquí tienen, por ejemplo, a Túnez, una representación de Túnez. Entonces, en 1864, el nuevo curador del Victoria y Albert empezó a adquirir objetos disponibles en Europa, y el primer objeto de arte islámico que se adquirió fue esta bandeja fabricada en Cairo, y yo creo que muestra por qué les gustaba tanto el arte islámico. Pueden ver que es una bandeja lisa, sin relieve, donde el diseño está adaptado a la forma circular de la bandeja y no hay ningún intento de ilusiones pictóricas, se respeta la superficie plana. Esta fue la primera de muchas adquisiciones. Y el museo, el Victorian Albert, fue la primera institución del mundo que intentó elaborar o recopilar una colección de arte islámico de forma intencional, de forma estratégica. No utilizaban, de hecho, el término arte islámico. Esto se empezó a utilizar en el siglo XX. Se hablaba de arte sarraceno, arte persa, etcétera, arte árabe. Y debido a la disponibilidad de los objetos en el mercado, ya que no había competencia alguna, pudieron adquirir objetos extraordinarios. Por ejemplo, aquí tienen esta imagen. Es un ejemplo muy interesante, porque no se consideraba que esta jarra fuera islámica cuando se adquirió, se consideraba bizantina, y ahora es uno de los tesoros de la colección islámica. Se pudieron adquirir objetos maravillosos de la España musulmana. Por ejemplo, aquí tienen un cofre muy parecido al de Pamplona, que todavía está en España. Aquí tienen también una pieza de Málaga. Este cuenco es una de las piezas icónicas. Hasta hace muy poco, hasta la década de 1980, no estaba muy claro si era islámico o si era mudéjar.
Y de hecho el análisis petrográfico muestra que se fabricó en Málaga en la primera mitad del siglo XV. Todo el mundo está de acuerdo. Y entonces Málaga era todavía musulmana. Yo digo que es islámico, ustedes pueden decir que es español. Aquí tiene una vista lateral, es un objeto espectacular. Pudimos también adquirir objetos bastante monumentales aquí. Y para mostrarles cómo lo adquirimos este objeto, ante todo hay que decir que los objetos que les he mostrado hasta ahora estaban disponibles en el mercado europeo de antigüedades, pero la gran exposición fue la primera de toda una serie de exposiciones de este tipo que se celebraron tanto en Londres como en París. Y en la Exposición Universal de 1867 de París se pudo observar una serie de objetos mamelucos, entre ellos este púlpito, y Victorian Albert los compró todos, porque el imperativo político que resultó en la creación del Victorian Albert supuso que esta institución tenía mucho dinero. Entonces, pudieron comprar lo que no pudieron comprar las instituciones francesas. Esto lo consideramos con nostalgia, porque ahora la situación es muy distinta. Aquí tienen una alfombra que probablemente es la mayor alfombra iraní de todo el mundo y que es la pieza central de nuestra colección. 10,5 metros de largo, 5 de ancho, es muy grande, como digo. Y cuando entró en el mercado en Londres en 1883, el Victorian Albert estaba gestionado por burócratas y no tomaban decisiones estéticas por su cuenta, sino que empleaban a otras personas. Entonces el gran diseñador William Morris fue a echar un vistazo y basándonos en su informe adquirimos esta pieza. Él describió la alfombra como ser una alfombra de singular perfección. Efectivamente es muy hermosa. Tenemos una estupenda colección de cerámicas y el objeto de este museo era que los fabricantes y los artistas, luego fueron de diseñadores, que lo utilizaran para su educación y también era atender al público en general, porque en el decenio de 1850 la gente pensaba que el gusto británico era bastante malo y para crear un mercado nacional, un mercado más educado, con mejor gusto, se consideraba que si se aumentaba la educación del público, entonces les podrían vender objetos de mayor calidad. Y también estos objetos se podrían vender mejor en el extranjero. De manera que aumentar la concienciación del público en general en relación con los principios del buen diseño, en los que no vamos a entrar ahora porque son muy complicados, era parte integrante del proceso. Y por eso se necesitaba un museo público. Pero la educación de los diseñadores es muy importante. Owen Jones no logró un gran éxito en muchos sentidos y uno de estos sentidos fue que no tuvo muchos seguidores. Parece que era una persona muy agradable, pero era un poco ineficaz en algunos sentidos. Pero uno de sus estudiantes fue Christopher Dresser, que posteriormente alcanzó gran fama por sus diseños protomodernos, que eran muy sencillos, muy funcionales y muy hermosos. Aquí les muestro esta pieza en la que podemos ver a Christopher Dresser como estudiante de Owen Jones examinando el arte islámico y haciendo sus propios objetos, porque Owen Jones no quería que se copiaran los aspectos del arte islámico, sino que se absorbieran sus principios y se adaptaran a los tiempos. Esto también es importante, ¿eh?, respecto del precio Jamil. También se dio un interés por nuestra parte en la producción artística de Oriente Medio. En 1876, uno de nuestros agentes estaba en Irán y ya estaba allí trabajando para el telégrafo que iba entre India y Europa. Y entonces él desarrolló una relación de amistad con el gobierno de Irán y entre ellos con el ceramista Ali Mohammed. Y esta es una de las piezas que Murdoch Smith
le encargó a Ali Mohammed Isfahani es una tapa de una mesa con escenas de una épica iraní. Estamos hablando de algo muy práctico y muy popular. Era un museo que no era nada elitista, tenía muchos visitantes de la clase trabajadora. Entonces, a finales del siglo XIX habíamos acumulado una colección enorme. En el 84 se intentó averiguar exactamente de qué consistía, porque estaba dispersa en los departamentos de materiales y de técnicas del museo, pero llegamos a la conclusión de que teníamos de 19.000 objetos, 8.000 de los cuales eran trozos de cerámica. Normalmente decimos que tenemos 10.000 objetos. Esta es la distribución de los objetos. Tenemos textiles, cerámicas y vidrio, metales. Estos son los principales. Ay, me estoy pasando las diapositivas al revés, dice el orador. Tenemos muchas piezas extraordinarias, por ejemplo, en escultura y también los el arte español. El problema que luego se planteó fue cómo mostrar estos objetos, y hasta la Segunda Guerra Mundial la colección del museo se presentaba medio por medio. Entonces, por ejemplo, toda la madera estaba junta, todo el cristal estaba junto, luego la cerámica, pero esto no era muy útil para los visitantes en general. De manera que durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se evacuó el museo, posteriormente, en la década de los 40, cuando se volvió a instalar el museo, se decidió crear galerías temáticas, una de las cuales estaba basada en las artes islámicas. Y esta galería se inauguró en alrededor de 1950. Y yo, cuando me incorporé al museo en 2002, este era el aspecto que tenía, muy anticuado. La colección era extraordinaria, pero se mostraba en un entorno muy anticuado, como digo. Por ejemplo, aquí... Bueno, aquí tienen el nivel de luz que existía en la sala. En el fondo pueden ver este objeto oscuro que era la alfombra, porque alrededor del 1960 bloquearon la luz cenital, y cuando yo llegué al museo, he de decir que conocía la alfombra a partir de las imágenes y no de verla, porque no se podía ver bien. Muy poco después de unirme al museo en 2002, recibimos fondos de Mohamed Abdul Latif Chamil para remodelar toda la galería. Este es el diseño del arquitecto. Y vemos que es una mejora enorme. En vez de tener la alfombra, que es el gran objeto de la exposición, sobre el muro oscuro, al fondo, lo colocamos sobre el suelo y creamos una forma muy innovadora de exhibirla. En esta maqueta del arquitecto parece que no hay una protección de cristal, pero de hecho hay cristal sin reflejos que la protege, y el efecto es bastante parecido al que vemos en esta representación del arquitecto. Teníamos muchos objetos. Bueno, lo que debía decir es que la idea para diseñar los espacios expositivos había cambiado mucho en los años 50, pero también la población de Londres. Había una población musulmana muy grande para la que el arte islámico de nuestra galería es parte de su patrimonio, así como unas colecciones que pueden interesar al público en general. Y el nivel de interpretación que aportábamos fue muy superior, porque en esos 50 años el estudio del arte islámico había progresado también muchísimo. Pero además queríamos aportar formas distintas de interpretar o de llegar a conocer los objetos. Por ejemplo, estos azulejos tienen unas
relieves muy marcados. Sabíamos que la gente iba a querer tocarlos, pero ese es un problema porque nos iban a engrasar la cerámica, que es un problema. Y lo que hicimos fue crear un objeto táctil que está cortado al láser para ser exactamente igual que el original, de forma que la gente pueda tocar algo que de hecho se mancha muchísimo, o sea, que sabemos que la gente lo toca y que les permite notar el relieve del objeto, que es realmente algo extraordinario. Y aquí vemos la galería cuando se construyó, se inauguró en julio del 86, y por supuesto que el relato que les acabo de contar, he hablado con la prensa y con el patrocinador en su momento, y esta exposición nos llevó a la idea de organizar el premio Jamil. En otras palabras, la galería exhibía una gran colección. El motivo esencial para esa colección había sido la búsqueda de inspiración de los artistas ingleses en el arte islámico, y el señor Jamil quería estudiar hasta qué punto el arte islámico seguía inspirando artistas y diseñadores contemporáneos, y por eso sugirió que se crease el premio Jamil, que es algo que se elaboró justo antes de que se inaugurase la galería, y nosotros estuvimos encantados de participar porque el Victoria and Albert había dejado de coleccionar nada relacionado con el Oriente Medio contemporáneo a partir de mediados del siglo XX, y aunque es un concurso que está abierto a artistas del mundo entero cuya obra está inspirada por el arte islámico, evidentemente siempre hay una representación muy importante de artistas de Oriente Medio, y nos pareció que esta podía ser una forma de revitalizar nuestros vínculos con las tradiciones islámicas, tal y como se plasman en el arte y el diseño contemporáneo. Y nos alegramos mucho de poder hacerlo. Tardamos un cierto tiempo en organizarlo porque hay un ciclo de 2 años para poder otorgar el premio. Y como yo además soy historiador de arte islámico y entonces no sabía demasiado de arte y diseño contemporáneo, ahora quizás sea algo más, nos alegró mucho que Camila Cañeñas y su compañero Anne Jones pudieran participar en el proceso de selección de candidatos y aportarnos información sobre lo que estaba pasando en este mundo. Con lo que, aunque a menudo se me concede a mí el mérito de haber organizado este concurso, realmente fueron Anne y Camila las responsables de que se convirtiera en realidad, y me alegro de que hoy estén aquí y lo pudimos hacer a pesar de que ella vive en Barcelona. Y bueno, lo dejo ahí y le paso la palabra. Bueno, yo voy a seguir explicando muy brevemente el concepto y cómo se ha desarrollado. Como ha explicado Tim, surgió después de la renovación de la Galería de Arte Islámico y con Mohamed Abdulatif Jamil, que es al que se le ocurrió la idea de hacerlo en colaboración con el Victoria and Albert, y fue en un momento en el que el mercado de Oriente Medio estaba emergiendo. Estaban pasando muchas cosas, pero el mundo del arte todavía no había llegado a captar hasta qué punto se estaba creando obra interesante en esa zona. Así que fue un momento muy interesante. Y la idea del señor Jamil fue crear un premio que generase una sensación de orgullo colectivo en la región, que diese a los artistas un orgullo en su propio patrimonio, para diseminar el rico patrimonio del arte islámico a través del arte y el diseño contemporáneo, y creando un mercado además para artistas y diseñadores jóvenes, lo que era muy importante para él. El contexto, pues, fue una idea realmente pionera en su momento y la precursora de lo que se ha convertido en un interés sin precedentes en el arte y la cultura de la región.
con un número abrumador de nuevos museos y ferias, bienales, galerías y otros eventos artísticos que han ido surgiendo en los últimos 5 años. Pensemos en Art Dubai, en los museos Guggenheim, Louvre de Dubai, de Qatar. El premio Jamil fue realmente un hito muy importante, un listón muy alto para el arte de la región y un contexto contemporáneo. Desde el principio el objetivo era profundizar la comprensión y la difusión del arte islámico tradicional, pero fomentando una interpretación contemporánea y moderna. Era un premio de arte contemporáneo, pero siempre con referencias a esta tradición. Y mucha gente habla de este término arte islámico, hay muchos artistas que nos dicen que no quieren ser clasificados como artistas islámicos, pero en el premio Jamil nos referimos a un término que se empezó a utilizar en el siglo XIX, bueno, prácticamente el XX, para describir el arte que se generó desde el siglo VII en adelante en regiones en las que el Islam era la religión dominante, porque no es arte que se cree únicamente con propósitos religiosos. De hecho, la mayor parte del arte se creó para otros usos. Y el primer premio en el 2009 fue realmente una fase piloto, porque no sabíamos qué artistas se iban a presentar, ni cómo iban a interpretar los criterios del premio, ni qué conocimiento iban a tener del arte islámico. Sin embargo, atrajo a muchos artistas. Tuvimos una gama tremendamente amplia de artistas que presentaron obras, incluyendo artistas conceptuales como Gregor Schneider, diseñadores de moda de Uzbekistán, de textiles de Turquía, videoartistas de Egipto. Fue realmente una muestra muy amplia, muy ecléctica, muy interesante, que abrió todo un mundo de nuevas prácticas y nuevas obras. El premio es un premio de arte contemporáneo bianual de 25.000 libras que está abierto, como ha dicho Tim, a artistas de todo el mundo con cualquier antecedente cultural o religioso cuyo trabajo se inspire o refleje aspectos del arte o la artesanía islámica tradicional. No es un premio de arte islámico contemporáneo, porque algunos periodistas a veces lo llaman el premio Turner del arte islámico, pero tampoco es sorprendente que en el premio del 2009, que fue el primero y en el que se exhibe aquí, los artistas seleccionados sean todos de Oriente Medio o relacionados de alguna manera con el arte islámico. El proceso de selección, bueno, en primer lugar, el proceso de identificación de los artistas es por nominación y recurrimos a una red muy amplia de profesionales del arte y conservadores de todo el mundo a los que pedimos que nominen artistas que les parezcan apropiados. Estos artistas después se les pide que se inscriban y después seleccionamos una lista reducida con un panel de personas para cada premio y luego se exhibe en una exposición las obras seleccionadas en una exposición que luego es una exposición itinerante. En el 2009 se inauguró en Arabia Saudí, después estuvo en Emiratos Árabes, en Turquía, en Siria, en Marruecos, y el premio Jamil que se exhibe aquí ha estado en el Institut du Monde Arabe de París y después va a estar itinerando por Estados Unidos. Así que la exposición itinerante es una parte muy importante del premio, porque es una plataforma muy importante para los artistas, pero también para el diálogo y para la percepción que se tiene del premio y de esa región. Los 9 artistas seleccionados del 2009 que ganó Afrous Amighi representan una combinación muy ecléctica de prácticas artísticas que reflejan la riqueza y la diversidad de la tradición islámica. Las obras van desde joyas. Aquí tenemos un diseñador de joyas turco que crea estas ciudades en miniatura. Bueno, es un anillo, de hecho, un anillo grande, pero es un anillo, así que os podéis imaginar el nivel de detalle. Utiliza muchísimas técnicas innovadoras y micromosaicos y pintura sobre metal. Y la verdad es que son preciosos y detalladísimos. Y él fue uno de los artistas seleccionados. Luego tenemos a Jamira Abbas, pakistaní de origen, pero que reside y trabaja en Estados Unidos, y ella crea collage en papel para cubrir el suelo
Y la idea, evidentemente, de esos patrones geométricos que ella además combina con el lenguaje para hacer referencia a conceptos transculturales de lo que es posible o lo que está permitido o bien visto. Y creo un encargo, una obra por encargo específica para el Victorian Albert. Hassan Hajjaj trabaja entre Londres y Marruecos, creó una instalación que se llama Le Salon, y él estaba muy interesado, y bueno, Tim, le vais a ver ahí, estaba muy interesado en las marcas y el consumismo, y su obra es muy juguetona, y él creó aquí este salón usando material reciclado para crear un ambiente como el de un zoco. Y bueno, incluso los marcos, que no lo veis en esta foto, de las obras, son una parte muy importante de la instalación, porque suelen estar construidos con productos que ha comprado en la calle, ¿no? Paquetes de tabaco, lo que sea. Es una obra muy colorista, muy vibrante, que refleja claramente sus antecedentes. Él ha sido disc jockey, ha sido diseñador de moda, le interesa muchísimo la cultura popular. Y este es el ganador del premio del 2009, Rafrus Amighi, que ella básicamente crea, usa plantillas para recortar diseños en hojas de plástico, que es el mismo plástico que se usa para montar tiendas en campamentos de refugiados, y luego proyecta luces sobre esas superficies que proyectan a su vez una sombra contra la pared, con lo que hay un efecto doble que aquí se ve. Y también muy inspirado por los diseños de tapices y alfombras islámicas, diseños geométricos, mucha iconografía de la tradición islámica. Y Hosrow Hassan Sadeh es artista iraní, muy enraizado en sus propias tradiciones culturales iraníes. Y esta es una imagen de los luchadores tradicionales iraníes, todo parte de la creencia chiita, y vemos aquí su uso de la caligrafía para crear esa sensación de un ambiente de meditación. Y Susan Hefuna, que es una artista egipcia que reside entre Egipto y Alemania, es de hecho medio alemana, medio egipcia, inspirada por la maravilla, que son esos biombos de madera que vemos en Cairo separando los espacios públicos y privados, y ella utiliza ese formato y básicamente lo utiliza en un contexto con un lenguaje contemporáneo que para ella representa una especie de codificación y descodificación, dejar que entre la luz y permitir que el que está dentro mire hacia afuera, pero también una especie de diálogo transcultural. Aquí tenemos un ejemplo de una de estas ventanas en Cairo que permite a las mujeres mirar sin ser vistas. Reza Abedini es un diseñador gráfico iraní que reside en Holanda. Es un diseño de un póster que ha creado utilizando la tradición de la caligrafía islámica y cómo se utiliza para crear formas y una imagen, y se utiliza de una forma muy moderna y muy contemporánea, pero con referencias a la caligrafía zoomórfica, donde a la caligrafía se utilizaba para crear la forma de un animal, de un pájaro. Y Camille Zaharia utiliza diseños geométricos muy abstractos para crear lo que son prácticamente mandalas, utilizando fotomontajes. Y realmente es un artista muy interesante que ha tenido mucho que ver con el premio Yamil y ha organizado talleres además en la exposición itinerante. Y este es un ejemplo solamente del diseño geométrico de un panel mameluco de Egipto del siglo XV. Son tradiciones muy marcadas. A veces los artistas se inspiran en un aspecto o desarrollan un patrón o una iconografía muy concreta. Y Seher Shah
que es una artista que reside en Estados Unidos, pero que ha vivido en muchas partes distintas del mundo y que es originaria de Pakistán, o de origen pakistaní, y que le interesa muchísimo el cubo, la iconografía, la referencia a la cava, pero también lo contrasta con ese fondo muy ornamental. Vemos la influencia de su formación como arquitecta y delineante. El desarrollo del premio Jamil, la verdad es que ha ido en muchos sentidos en paralelo con el reciente reconocimiento al arte de Oriente Medio, Norte de África y el Sur de Asia. Y junto con este reconocimiento ha surgido una nueva confianza por parte de estos artistas que se inspiran en sus tradiciones locales con la tranquilidad de que el mundo del arte ya no espera que sigan la estética occidental dominante, sino que pueden utilizar su propio lenguaje con total legitimidad. La exposición que se exhibe aquí, que hay aquí en Casa Árabe, incluye obras muy inspiradas en las tradiciones locales de los artistas, rindiendo homenaje a determinadas iconografías, pero siempre con referencia al arte islámico antiguo, no siempre deliberadamente en la obra del artista, pero que está siempre abierto a la interpretación. Con lo que evidentemente estas obras, que seguro que conocen después de haber visitado la exposición, el trabajo de Nur, la utilización de esos mini ladrillos de barro, los utilizáis a pesar de ser un material tan rígido para transmitir una sensación de etérea, de movimiento, pero también con referencia a la arquitectura. Aquí tenemos un ejemplo de un magnífico edificio de Bukhara que utiliza ese mismo trabajo en ladrillo. Y Vita Getzelayi, que se inspira en el trabajo tradicional en fieltro y probablemente inspirada en esos abrigos talismán que protegían contra la mala suerte, y utilizando una iconografía más contemporánea, crea estas obras, pero es una vez más coger algo que era una tradición del arte islámico y trasladándolo al contexto contemporáneo. Y ahí teníamos una de esas textiles talismán de la India. Y Monir también combina una estética moderna por su formación en Estados Unidos y utiliza la tradición del mosaico de la pintura en vidrio islámica. Sudi Sharifi basa su obra en el formato de las miniaturas y después la reinterpreta con sus propias imágenes fotográficas que reflejan claramente su propia experiencia y su propia interpretación de cómo es vivir entre culturas. Y también utiliza el formato de la pintura, de la miniatura tradicional, pero lo transforma. Y Haif Karman, que en esta obra utilizando esas esculturas de la caza del león asirias, utiliza una iconografía muy típica de la tradición artística islámica. Aquí la vemos en estos relieves asirios, pero también posteriormente en mosaicos del siglo VIII en Jordania. Este es un palacio en Jordania y este concepto del león, el animal dominante. Aisha Khalid, su obra, también pintura miniaturas, y su obra aborda mucho las tensiones del país, que es un estado islámico con un pasado colonial muy fuerte, y ella hace referencia a este conflicto de culturas y al cómo se trazaban los mapas de los territorios que se dominaban, pero también esos cruces culturales, porque el chal de Cachemir fue muy imitado luego en el siglo XIX. La gente que no se podía permitir el chal original, auténtico, pues creaba sus propios formatos. Muy típico el chal victoriano. Aquí tenemos una pintura de William Holman Hunt con esta señora con ese chal con motivos de Cachemir. Y estos dos artistas son artistas cuya obra hace referencia al misticismo sufi, con un aspecto meditativo. Son pequeñísimas tiras de papel con textos escritos en el interior y después ocultas en el marco, también con esta idea del significado oculto
Y Rashid Koraichi utiliza materiales más tradicionales, que es el textil bordado y la caligrafía y los símbolos de muchas culturas, para explorar las vidas de los grandes místicos sufí. Y su obra también intenta trascender el tiempo y el espacio y nos sugiere el que es una tradición viva y que persiste. La obra de Hassem crea instalaciones escultóricas geométricas con materiales reciclados. El formato muy inspirado por la arquitectura antigua y muy interesada también por el diálogo Occidente-Oriente y esa idea de aunar culturas y la iconografía cultural. Y Babak, no voy a hablar de su obra porque va a hablar de ella él mismo, pero también muy interesado por negociar ese espacio entre las culturas, las tensiones entre la modernidad, la tradición, Oriente, Occidente. Y en gran medida las características del premio han sido siempre esta idea de la diáspora artística, pero también la naturaleza híbrida de la identidad cultural. En ambos casos, los artistas o bien nacieron y siguen viviendo en Oriente Medio, hay otros que han dejado la región, pero todos examinan su relación con el arte del pasado para reforzar esas raíces o ese sentido de un patrimonio compartido o para explorar su sentido del exilio y de la nostalgia. Y en algunos casos subvierten esas tradiciones para hacer una crítica política o social o para referirse a temas como el colonialismo, el arte ornamental contra el minimalismo, tradición, modernidad, características del Islam, misticismo espiritual, religión. Lo interesante de todos los artistas de ambas exposiciones es la atención que prestan al detalle y su clara comprensión y dominio de los materiales, las técnicas, remontándose a sus propias tradiciones artísticas y artesanales, utilizan nuevos materiales o les dan un nuevo uso a materiales tradicionales y muestran su interés por la iconografía del pasado para crear un lenguaje contemporáneo del presente. Gracias. Mis padres son iraníes, pero yo nací en Estados Unidos y luego regresé, vamos, me llevaron a Irán rápidamente cuando tenía un par de semanas, así que me crié en Irán hasta la edad de 19 años, cuando en 1996 me trasladé a Canadá. De manera que mi educación, digamos, de la madurez, se ha llevado a cabo en Canadá bajo sistemas occidentales. Hasta el año 2001 exploraba, me dediqué a explorar con distintos medios y con un marcado interés en las obras de los modernistas tempranos, sobre todo las vanguardias rusas de Malevich y Leshinsky. Pero en 2001, con los acontecimientos del 11 de septiembre se dio una ruptura. Yo me vi en la situación de tener que defenderme, como de repente un ciudadano de Canadá que prácticamente se podía decir que no era canadiense. Decidí entonces estudiar la cultura de mis padres y lo que les voy a mostrar ahora es una especie de descubrimiento interno de quién soy y de la idea que Camila suscitó respecto de mi obra en cuanto a la negociación. Esto es algo que siempre se da en mi obra y en mi proceso mental. Esta pieza es bastante esencial para mi práctica profesional, esta pieza, pero la suelo olvidar. Se llama Fuente después de el 9 de septiembre. Bueno, yo experimenté, tenía ciertas experiencias con el trabajo de Marcel Duchamp y me pareció que después de 2011 se daría un cambio en las artes occidentales y yo, por así decirlo, pude prever este cambio.
en relación con el mercado de cara a Oriente Medio. Entonces, lo que yo decidí fue hacer una réplica de lo que es una especie de latrina iraní. Bueno, las llamamos iraníes, pero existen en toda Asia. Bueno, te pones en cuclillas y haces lo que tienes que hacer, haces tus necesidades. Esto yo lo hice a mano y lo metí en el horno de tal manera que pareciera una obra industrial. Y de repente esta pieza en la pared creó una ansiedad en los quienes la veían, porque decían que, bueno, que parecía que estaba haciendo una representación peregrina de las Torres Gemelas, que esta no era en absoluto mi intención. Aquí lo tienen, es una especie de lo que en España se llama a veces placa turca. Nunca se mostró. Entonces, digamos que había una similitud con la obra de Duchamp, y en este momento la verdad es que no sé si quiero exponerla o si sencillamente debería ser parte del legado de aquella época. Tengo algunas imágenes que deseo mostrarles. Si quieren que pare, me lo dicen y ya está. Bien. Entonces empiezo con algunas obras más recientes y luego me dedico a considerar los trabajos del futuro, porque esto me parece muy interesante cuando hablo con otros artistas. La base para la comprensión y esto es algo que se refiere a la obra que llevé a cabo en Vancouver este año. Se mostró durante 6 años y aquí tienen una especie de tráiler de lo que estaba haciendo. Por primera vez tomé los pequeños patrones de las alfombras persas, que lo que hago es extrusionar hacia arriba, y lo que hice es que las llevé a escala real. Entonces aquí estamos hablando de algo que es muchas veces mayor de lo que pueden ver ahí fuera, y de repente se traslada, se cambia el espacio. Tengo un gran interés en la arquitectura, yo creo que se ve en mi obra, y me interesa la psicología del espacio y cómo controla al movimiento y cómo desplaza nuestra comprensión de nuestra propia posición, nuestra situación en el espacio. Entonces, el título de esta obra en inglés es un juego de palabras entre la escala, la gran escala y la pequeña escala. Aquí pueden ver el interior de la mitad de la obra, pero evidentemente la escala hace que no se pueda percibir por completo, a no ser que se vaya a la obra a pequeña escala. Este es el inicio del espacio de la exposición, y cuando se llega al final se puede ver una instalación en la parte posterior. Estos muros son nuevos y esto es lo que se vería. Esta es la primera vez que sitúo los modelos directamente sobre la alfombra. Entonces los espectadores podían, aunque no lo hicieron, andar sobre la alfombra y explorar las formas. Entonces, estas formas también para mí son bastante nuevas. Los objetos más pequeños en la parte posterior para mí suponen una especie de idea abstracta de lo que es el espacio público, y resultaron de lo que se ha venido a conocer como la primavera árabe. Empecé a pensar en lo que es un espacio público, una especie de invención o de estructura social, y de hecho muy reciente. Entonces esto también lo exploré brevemente. Alguien se me quejó el otro día en una visita a mi estudio, me dijeron que a lo mejor en 80 imágenes no hay ni una única persona en mi obra, y que mi obra sin seres humanos no significa nada, está muerta. Entonces, por eso aquí en estas imágenes he decidido introducir a los espectadores. Entonces, aquí se puede ver cómo se sigue lo que es una tradición islámica de congregarse alrededor de un objeto, como sucede con la Kaaba. Aquí hay otra serie en la que empecé a trabajar hace aproximadamente un año.
Esta serie se basa en las ideas de Jacques Derrida sobre la contextualización de cómo se enmarca una obra de arte con algunas obras clave que son esenciales para la existencia de la obra, pero que en realidad pasamos por alto, no les prestamos atención. Así que decidí hacer una serie de marcos, que no son marcos, son digamos, una especie de referencia jocosa. Los marcos son esculturas de gran tamaño. En un caso, si bien un marco normal, ordinario, contendría una imagen o un objeto pictórico, estas tendrían que estar vacías, no contendrían ninguna imagen. El segundo asunto sería que el elemento pictórico estaría en la construcción del marco, lo verán. Y el tercer asunto es que tenían que tener una sección, de tal manera que se viera cómo están construidos. Aquí tienen varios ejemplos. En esencia, lo que hice fue trabajar con lo que llamo edificios cuestionados en la región, principalmente, que tienen a los que se les da la atribución del cambio. Aquí tienen, por ejemplo, la silueta de Hagia Sofía en Estambul antes de que fuera modificada y convertida en una mezquita, es decir, sin los minaretes. En esencia, utilicé el mismo método que había utilizado para los modelos de las alfombras. Hago una extrusión de tal manera que me den un marco visto desde delante. Aquí tienen la silueta de la mezquita verde, aquí la de la roca de Jerusalén. Tim, no sé si me puede. Ah, sí, esta es la mezquita de los omáyadas en Damasco, y no voy a entrar en detalle porque me sobrepasa un poco. Este es el objeto más complicado, aunque parece muy modesto cuando se ve desde la posición frontal, es el Taj Mahal. Es el que llevó más material para su construcción y me llevó 4 meses hacerlo. Por lo general se me pregunta cómo se hacen esos objetos o qué material se utiliza, así que he incluido esta imagen para mostrar cómo se hacen. Son cajas vacías de acrílico con piezas de madera y otras piezas acrílicas, todo ello hecho a mano, no hay ningún trabajo mecánico. Luego lo que se hace es que se lijan y se pintan. Y aquí aparece una persona para que tengan una idea de la escala. En cierto sentido, buena parte de lo que estoy mostrándoles a ustedes está relacionado con lo que comentaban Tim y Camila, pero no me considero iraní, ni me considero canadiense ni estadounidense, aunque tengo estas tres pasaportes. Y tampoco he de decir que me considere musulmán, pero al descubrir quién soy, muchas de estas connotaciones confluyen como sujetos o como formas. Esta pieza se llama De Dios a Malevich, y en esencia lo que sucede es que cuando se va de la derecha a la izquierda, de la izquierda a la derecha, este objeto rota. Es un objeto de dos dimensiones, pero es como esas postales de recuerdo que se anima, cuya imagen se anima cuando los mueves. Entonces aquí, cuando vas de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, has circunnavegado un objeto en 360 grados. Esta es una nueva serie en la que estoy trabajando. Se llama Solamente cuando se mira hacia abajo, en inglés. En esencia, es un método opuesto al que utilizo. Normalmente utilizo a la alfombra como un plano para un paisaje urbano, y ahora lo que estoy haciendo es tomar imágenes de satélite de zonas muy específicas y quiero convertirlas en
alfombras hechas a mano. Aquí tienen, por ejemplo, una muestra, es el emplazamiento donde se sitúa la presencia, una zona americana. No tiene este aspecto exactamente, pero las imágenes de satélite te permiten retroceder en el tiempo, lo cual está muy bien. Aquí está la tomba del Ayatollah Khomeini en Irán. Parece que el arquitecto se vio inspirado por una alfombra en concreto, ya parece una alfombra. También está en construcción, de manera que no se ve la cúpula dorada, de oro más bien. Aquí aparece lo que parece una cruz en el centro, pero se podrían añadir alminares en las cuatro esquinas. Entonces, esto me presta una especie de material que me permite dar instrucciones sobre los conceptos que yo tengo. Esta se llama próximo proyecto inacabado en relación con las ideologías de Khomeini. Este es el mayor cementerio de Irán, donde están enterrados muchos mártires de la guerra de Irán-Irak, pero también es muy controvertido debido a las recientes muertes de manifestantes en Irán. Y estas imágenes las encuadro. El espacio es mucho más grande, pero para que tener una idea respecto de la escala, estos pequeños puntos que se ven aquí dentro de la imagen son autobuses, y con esto obtendrán una idea del enorme tamaño de esta ciudad, la ciudad de la muerte. Esto se llama el cielo y el infierno. Les mostraré algunas imágenes de donde están mis intereses en este sentido. Aquí tienen una imagen que no se ha publicado respecto del emplazamiento nuclear iraní. Aquí tienen la Plaza de los Mártires de Bagdad. Aquí la Plaza de la Victoria, donde anteriormente había dos manos, dos reproducciones de las manos de Saddam Hussein sujetando víctimas de la guerra. Aquí pueden ver una zona bombardeada de Bagdad. Esto es la Plaza de la Libertad en Teherán, que el edificio blanco en medio de la plaza es la silueta que utilizo para el marco rojo que pudieron ver al principio. Y pasando ahora a mis antecedentes desde el punto de vista de mi educación, es decir, que yo vengo de un trasfondo de cerámicas antes de descubrir quién era Duchamp y todo lo demás. Entonces estoy intentando regresar a esto y imaginarme proyectos que me permitan volver a ese aspecto de la artesanía. Entonces estoy creando o pensando en objetos cerámicos que pueda mostrar en estanterías como la que ven ahora. Entonces lo que he hecho aquí ha sido invertir y subvertir su propuesta haciendo uso de planos de sus primeros edificios de Viena y convirtiéndolos en estantes. Aquí pueden ver varios de estos planos. Y lo que hago es utilizarlos para mostrar objetos de forma ornamental. Este es el pabellón de Barcelona de Mies van der Rohe, para dar una idea de lo que hago con. En este sentido decidí incluirlo aquí, y aquí es cómo se mostrarían los objetos. Aquí lo tienen. Y me parece que eso es todo. Muchas gracias.